La ciudad de la Chofer de Sportman festejó su 29º aniversario. Inició con el baile de Joseph Dance y su grupo. Arreglón seguido, la reina de la Ciudadela, Natalie Suárez, agradeció el apoyo durante el año. Con la presencia de concejales y autoridades del sector y la ciudadanía en general, se dio el importante festejo. Suárez, ustedes ya me conocen. Agradecer a las personas que me han apoyado durante todo este año de reinado, a la señora Jenny Carreño, por el apoyo que me han brindado. De verdad, muchas gracias. A la directiva, que se forman juntamente con ellas. A las demás autoridades que me han sabido apoyar. A Don Chino le digo de cariño que para Navidad, el agasajo navideño, nos apoyó con el panetón que le llamamos para poderles entregar. Aquí para agasajar a nuestros niños aquí en esa ciudadela. Que hicimos en esa noche que sea inolvidable para ellos. De verdad los voy a llevar siempre en mi corazón y muy agradecida con todos ustedes. Gracias. La concejal Darlene Calderón, presidenta de la Comisión de Electrificación, habló del apoyo del arreglo de luminarias y que en el año 2014 llegarán 200 luminarias para ser repartidas equitativamente en distintos sectores del Cantón Huaquillas. A la señora presidenta de esta prestigiosa ciudadela, a cada uno de ustedes, moradores, amigas y amigos que se han dado cita en esa noche al cumplir estos 29 años de esta prestigiosa ciudadela. Quiero brindarles el caluroso abrazo y saludo de parte del señor alcalde, con las debidas disculpas de no encontrarse aquí, ya que en esta noche en nuestra ciudad hay diferentes invitaciones y actos, y es por eso que en esta noche me encuentro en calidad de su representante. Decirles a cada uno de ustedes, en nombre de la administración municipal, brindarles nuestra reverencia, nuestra admiración, nuestra prestigiosa ciudadela. Decirles a cada uno de ustedes que el apoyo de la administración municipal siempre ha venido brindando en cada uno de los barrios y ciudadelas. Decirles a ustedes de igual manera, agradecerles por esa comprensión, por esa paciencia que han tenido durante todos estos años, porque a través de la directiva y especialmente de la señora presidenta, quien ha sido la portavoz de cada uno de ustedes, de la necesidad principal que tienen ustedes, como es el alcantarillado sanitario, decirles a ustedes que se cristalizará ya en este año, porque sabemos que es una de las primordiales pedidos que ustedes tienen. Del alumbrado público que se ha llevado a cabo en esta ciudadela, que está presente año a año en la reparación de las diferentes luminarias, como también aprovechar este espacio para comunicarles que el señor alcalde pues ha gestionado en este año la dotación de 200 luminarias para nuestro cantón, las mismas que serán repartidas en forma equitativa en cada uno de los barrios y ciudadela, como es pues costumbre de esta administración, trabajar por equidad y justicia, sobre todo en cada uno de los barrios y ciudadelas de las partes más alejadas del centro. De parte de la administración municipal, quiero culminar diciéndoles pues que Dios les bendiga y que el éxito les acompañe a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Finalizó con el baile de confraternidad de los 29 años de aniversario de la Ciudadela Choferes Sportman. De la cancha múltiple de la Ciudadela Choferes Sportman, con cámaras de Francisco Vilches, Mauro López, Ter.